Amigos de su revista de Sol a Sol, ya estamos de regreso para garantizarles una exclusiva en el mundo del espectáculo. El pasado 13 de septiembre en la ciudad de Miami fuimos testigos del enlace matrimonial entre Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua, y Francisco Zavala en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Ella no permitió que ningún medio de comunicación se acercara al templo católico, pero nosotros, en calidad de invitados especiales, también sacamos nuestra casta periodística y, aprovechando las bondades de la tecnología, celular en mano, grabamos los mejores momentos para compartirlos con ustedes a través de un resumen especial. Con muchísimo gusto e impregnados de orgullo nicaragüense, les presentamos el reportaje acerca de la boda Zavala-Paniagua. ¡Que vivan los esposos! Una vez que las manecillas del reloj marcaron la quinta hora de una tarde lluviosa en Miami, perteneciente al 13 de septiembre, la reina de belleza nacional, Adriana Paniagua, llegó a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe para dar el sí ante el altar y convertirse en la esposa de Francisco Zavala. Adriana, felicidades. No, gracias, gracias. Un abrazo y todo un abrazo a mi bella Nicaragua, que en estos momentos le extraño muchísimo. A través de las redes sociales, Paniagua reveló la identidad de su maquillista y certificó el glamour de los accesorios diseñados por el joyero de las estrellas de Hollywood, Charlie Lapson, que constituyeron el complemento ideal del clásico vestido creado por la reconocida casa de moda Pronovias. ¡Felicidades, Adrispanis! ¡Gracias y que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! El papá nervioso, ansioso o feliz. Feliz. Muy feliz. Bendiciones. Creo que está nervioso. Time stands still. Beauty and the... Frente a esta concurrencia, integrada por familiares y amigos que fueron testigos de la ceremonia religiosa, así como también de los emotivos instantes patrióticos, Francisco y Adriana fueron declarados marido y mujer bajo la aprobación del divino creador. Siempre rezando a Nicaragua, gracias por todo el apoyo a toda la gente. Un gran saludo. Feliz de casarme con el amor de mi vida. Nada más voy a decir. ¿Qué más que eso? Felicidades. La pareja de recién casados, tan pronto como finalizó de expresar emotivas confesiones ante Voz TV, abordó el carruaje que los trasladaría hasta la Arboleda, donde Osman Flores, quien lució un modelo exclusivo de traje Guido, captó los momentos más emocionantes de la recepción. Un brindis por los novios. Al ritmo del tema musical Vals para una novia, interpretado originalmente por el cantautor español Alejandro Jaén, padre e hija recrearon una de las escenas más emblemáticas del protocolo nupcial. El galán del enlace matrimonial tampoco desaprovechó la ocasión festiva y, como era de esperarse, destiló amor junto a la futura madre de sus hijos, con quien ofreció una cátedra de baile, siguiendo la melodía del sencillo Caminar de tu mano, a cargo de Fonseca y Río Rojo. Posteriormente, todos los invitados acompañaron al matrimonio Zavala-Paniagua en la pista, y ahí fueron sorprendidos por un colorido carnaval que incluyó elementos de la idiosincrasia pinolera, elaborados en la tierra de lagos y volcanes. ¡Hola, chicos! ¡Oye, oye!
recta final de la actividad. ¿Qué pasó ahí? Solo los dientes, solo los dientes. Las mujeres quieren verte bailar de nuevo. Cuidado, te perdés, cuidado, te perdés. ¡Qué bárbaro! Adri Spanis y el dueño de su corazón lanzaron el ramo y la liga respectivamente para conocer los nominados a sellar próximamente su estado sentimental por la vía civil y eclesiástica. ¡Felicidades, matrimonio Zavala Paniagua! Dios bendiga su relación hasta que la muerte los separe. Dame tu mano, bebé. ¿Qué les pareció, mis estimados asoleados? Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible la realización de este reportaje, principalmente a aquellos que yo de manera cariñosa he denominado ángeles terrenales en la ciudad de Miami. Ahora podemos decir misión cumplida y, por supuesto, extendemos las felicitaciones al matrimonio Zavala Paniagua. En las próximas ediciones les diremos exactamente en qué parte del mundo ellos van a celebrar su luna de miel. Así que estén pendientes de las redes sociales de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Pausa y regresamos con más.